Y ahora, siga atreviéndose a vivir otra historia de Beers. Su título, Una alucinación de Stanley Fleming. No hay gato encerrado en esta historia, pero sí otro animal y de siniestra expresión. El doctor Haldeman mira interrogante a Stanley Fleming. Y bien, señor Fleming, usted me pidió Sí, doctor Haldeman. Le pedí que viniera. Y aquí estoy. Le agradecería... No creo que pueda hacer nada por mí. ¿No cree que...? Siendo así, no sé para qué me... ¿Podrá recomendarme un especialista en psicopatía? ¿En psicopatía? Doctor Haldeman. Creo que estoy... ¿Qué está qué, señor Fleming? Un poco loco. ¿Loco? Pues la verdad, no lo parece usted. Puede que no lo parezca, pero tengo alucinaciones. ¿Qué alucinaciones? Todas las noches me despierto sobresaltado y veo ante mí un gigantesco perro. Es un Terranova negro, salvo una de sus patas, que es blanca. Me mira. Me mira fija. Muy fijamente, doctor. Señor Fleming, ¿me dice que despierta? Sí. ¿Cabe la posibilidad de que en realidad no despierte? Pero yo estoy seguro de que... Totalmente seguro de que despierta. Puede que crea que lo hace, cuando lo cierto es que sigue durmiendo. Las alucinaciones, amigo mío, en muchas ocasiones son solo sueños. No, no es en sueños, no. Suelo quedarme acostado mucho tiempo clavando los ojos en el perro al igual que él los clava en mí. Y con la luz encendida. Cuando la situación se me hace insoportable, me siento en la cama. ¿Y sabe lo que ocurre? Pues si no me lo dice, ¿cómo? El perro desaparece. No sé, señor Fleming, no sé. ¿Ese Terranova qué expresión tiene? Siniestra. ¿Amenazadora? Pues lo que es... Ya sé lo que está pensando, doctor Haldeman. Los animales en reposo tienen siempre la misma expresión. No hay cambios en el rostro. Pero el perro que aparece todas las noches en mi habitación... ¿Es real? No lo es. Y por otra parte, los Terranova tienen un aspecto muy afable. En cambio, este... Doctor... ¿Qué le puede pasar al animal? Mi diagnosis carecería de valor. Soy médico, no veterinario. Yo no trato animales. Lo que sí puedo decirle, señor Fleming, es que... ¿Recuerda usted a Adwell Barton? ¿Adwell Barton? La descripción que me ha dado del animal concuerda con la del perro de Barton, del fallecido Adwell Barton. No ha podido evitar el incorporarse inquieto en su sillón. Y ahora vuelve a hundirse en él. Creo que el nombrarle a Barton le ha puesto algo nervioso. ¿Adwell Barton? Oh, sí, doctor Haldeman. Me acuerdo de Barton. Creo que era... ¿Y su muerte? ¿No hubo algo sospechoso en su muerte? Hace 3 años, señor Fleming... El cuerpo de quien fue su enemigo, su viejo enemigo, Adwell Barton, fue hallado en el bosque próximo a su casa y cerca de la de usted. Sí, lo sé. Claro que lo sé. Fue asesinado, a cuchilladas. Sí. Eso también lo sé, sí. No soporta que le mire directamente a los ojos. ¿Recuerda que no se practicó ninguna detención? No hubo pistas, pero... ¿Qué, doctor? Algunos tuvimos nuestra teoría, nuestra propia teoría. ¿Y usted? ¿Tuvo alguna? ¿Quién? ¿Yo? ¿Usted? ¿Y qué cree que podía saber yo respecto a la muerte de Barton? Más o menos
Como cualquiera. Pero, doctor Halderman, recordará que casi inmediatamente después de ser asesinado Barton, viajé a Europa. ¿Y de Europa tardó usted en regresar? Exacto. Lo hice hace 2 semanas. Así que, como comprenderá, desde que he vuelto, poco tiempo he tenido para... En realidad, ni siquiera he pensado en lo que ocurrió a Barton, sinceramente. Ya. ¿Y qué pasa con el perro de Barton? Me dijo que... Fue el primero en encontrar el cuerpo de su amo. ¿Y? ¿Sabe? El pobre animal murió de hambre sobre su tumba. Se ha levantado. Está nervioso. ¡Qué casualidad! Desconocemos la ley que sin lugar a dudas hay en lo que llamamos coincidencias. ¿Por qué precisamente ahora nos llega el aullido de un perro? De un perro que distante de esta casa ladra lastimero. El caso es que ha sobresaltado a Fleming. Pasea nervioso de un lado a otro de la habitación. ¿En qué piensa Fleming? ¿Se puede saber, doctor Halderman, qué tiene que ver todo esto con mi problema? ¿Es que se ha olvidado del motivo por el cual le llamé? No, no, señor Fleming, no me he olvidado, ya se lo dije. La descripción del perro es que se le aparecen sus, como usted dice, alucinaciones, coincide con el perro de Barton y me lo recordó, eso es todo. ¿Y qué me diagnostica? Oh, señor Fleming, lo que es ahora no puedo diagnosticar nada respecto a usted. Pero si no le importa, me va a hacer un favor. ¿Qué favor? El de acostarse dejando abierta la puerta de su habitación. No le comprendo. ¿Para qué quiere? Es que así, en caso de inquietarle algo, podré acudir a su llamada. ¿A mi llamada? Creo que para poder diagnosticarle es preferible que pase la noche en esta casa, si ello no le causa ninguna molestia. No, claro que no. Es usted muy amable. Estaré despierto. Aquí, sentado en el salón, me distraeré leyendo algún libro. Tiene una buena biblioteca. ¿Puede llamarme sin necesidad de levantarse de la cama? Sí, sí puedo. Tengo en la mesita un timbre eléctrico. Perfecto. Así que si algo le inquieta, pulse el timbre. Si se le aparece ese perro, no se levante. Si lo hace, por lo que me ha dicho, el Terranova desaparecería. Llámeme sin incorporarse, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo, doctor Halderman. Me acostaré. No dude de que pulsaré el timbre en cuanto se me aparezca el perro. Pero antes, encenderé la chimenea. Muy amable, señor Fleming. Comienza a estar frío el ambiente. El doctor Halderman, al quedarse solo en el salón, busca un libro que leer en la biblioteca de Fleming. Acaba eligiendo las Meditaciones de Daneker. Se acomoda en el sillón en el que ya antes había sentado, pero no abre el libro. Se queda mirando fijamente las llamas de la chimenea. Parece reflexionar. Pasado un rato, se levanta, acercándose a la puerta que da a la escalera por la que se sube a las habitaciones. Ni un ruido. Vuelve a sentarse, y así, varias veces, hasta quedarse dormido. Cuando despierta... Me he quedado dormido. Pero no he oído el timbre. De sonar me habría despertado. Y ya son las 12. Leeré algo. Abriré el libro al azar. Al igual que ha sido ordenado por Dios que toda carne tenga espíritu, adoptando las facultades espirituales, también el espíritu tiene los poderes de la carne, aunque puede salir de la carne y viva como algo aparte. Tal cosa queda atestiguada por muchos actos violentos debidos a los fantasmas y a los espíritus de los que han muerto.
a los fantasmas y a los espíritus de los muertos. ¡Qué interesante! Los hay que dicen que el hombre no es el único en lo que exponemos. También hay animales que tienen la misma inducción maligna. Que los animales... No sé si... ¿Qué ha sido eso? Me parece que... ¿Le habrá ocurrido algo a Fleming? Iré a ver. Pero... ¿el timbre? Puede que el ruido lo haya producido otra cosa. No obstante, comprobaré si... Creo que ese es el cuarto de Fleming. Pero la puerta está cerrada. Le dije que la dejara abierta. Cerrada y con llave. Empujaré otra vez. Más fuerte. Fleming ha caído y... Debería haber pensado que una cosa así podía ocurrir. Fleming. Está agonizando. La cama totalmente desordenada y objetos caídos por todas partes. Sí, debería haber supuesto que podía intentar suicidarse. Y su expresión es tan horrible. Ha muerto. Pero, ¿en su cuello? No se suicidó. Hay señales de unos colmillos en el cuello. Unos colmillos que se han hundido profunda, salvajemente en su vena yugular. Pero aquí no hay ningún animal. Nunca se supo, ni se sabrá, lo que ocurrió en una noche en la habitación de Stanley Fleming. Aunque el doctor Halderman, también sobre la muerte de su paciente, tuvo su teoría. Y seguro que todos nosotros también tenemos nuestra propia teoría. Cierta. Tan cierta como que hay varias clases de muertes. De tales clases nos habla Ambrose Bierce en otro de sus estremecedores relatos. Un habitante de Carcosa. Cierto es que hay distintas clases de muerte. En unas el cuerpo permanece, en otras el cuerpo desaparece con el espíritu. Estas últimas, porque así es la voluntad del hacedor, solo suelen ocurrir en la soledad. Como nadie ha visto el desenlace, decimos que el hombre se ha perdido, extraviado, o que anda errante, o que está en un largo viaje, lo cual es verdadero. Pero en otras ocasiones, tales muertes, aquellas en las que el cuerpo desaparece con el espíritu, acontecen ante muchos, algo que cuenta con infinidad de testimonios. En cierta clase de muertes, el espíritu también se muere, aunque el cuerpo conserve su vigor durante muchos años. A veces, como también se ha probado, el espíritu muere con el cuerpo, pero pasado un tiempo, resucita en el lugar donde el cuerpo se descompuso. Enigmáticas palabras de Halley. ¿Cuál es su verdadero significado? Alguien reflexionó sobre ellas, meditando sobre el verdadero alcance de lo dicho por Halley. No se dio cuenta de que se había extraviado, perdido,
hasta que un viento gélido le devolvió a la realidad, golpeándole súbitamente el rostro. Observó, sorprendido, cuanto le rodeaba. Todo me era desconocido, extraño. A ambos lados se extendía una fría y desierta llanura, cubierta por una capa alta de hierba seca que crujía y silbaba en el viento otoñal. ¿Quién sabe con qué misteriosa e inquietante sugestión? De vez en cuando, aquí y allá, se destacaban rocas oscuras, sombrías, que parecían mezclarse entre sí, intercambiando miradas significativas, como si levantaran sus cabezas para observar el resultado de un acontecimiento ya previsto. Algunos árboles secos, carcomidos, parecían ser los que dirigían la maldita y malévola conspiración de un gran y expectante silencio. No hay sol, pero tiene que estar avanzado el día. El aire es fresco, húmedo, frío. Pero de ello tengo más conciencia mental que física. No siento ningún malestar. Y sobre este tétrico paisaje, un dosel de nubes bajas, plomizas, cuelga como una maldición. En todo hay como una amenaza, un presagio de muerte, un augurio de maldad. Ni pájaros ni insectos, ningún animal. El viento suspira entre las ramas desnudas de los carcomidos árboles, y la hierba gris se inclina, se curva hacia la tierra como para murmurarle algún terrible, algún atroz secreto. No hay más ruidos, ni otra cosa se mueve. Nada rompe la espantosa, la escalofriante quietud de este extraño lugar. Sobre la hierba hay piedras gastadas, erosionadas por el tiempo. Piedras que fueron trabajadas por la mano del hombre. Les dieron forma, seguro, con alguna herramienta. Rotas, cubiertas de musgo y algo hundidas en la tierra. Unas inclinadas, otras tumbadas, pero ninguna en posición vertical. Sé lo que son. Lápidas, lápidas de tumbas. Pero de las tumbas ya no hay rastro, de sus túmulos, ni de sus depresiones. Los años lo han nivelado todo. Años, siglos, quién sabe. Unos cuantos bloques dispersos aquí y allá indican el lugar donde algún pomposo sepulcro, algún monumento ambicioso, retó al olvido. ¡Qué inútil desafío! Tan viejos parecen estos vestigios de la vanidad, estas conmemoraciones del afecto y la devoción, estas reliquias, tan estropeados, tan manchados, que no puedo evitar el creerme descubridor del cementerio de una raza humana de tiempos prehistóricos. Una raza cuyo nombre se ha olvidado. Olvidado tras desaparecer. Ocupado en estas reflexiones durante un largo rato, no presté atención a mis propias experiencias, a lo que me estaba ocurriendo. Me pregunté, ¿cómo había llegado a tal lugar, a tan pavorosa llanura? Tras meditar en ello, logré, o creí lograr, aclararlo. Era cosa de mi imaginación. Vivía aquella situación en mi mente. Me había olvidado de que estaba enfermo, sí, enfermo, y que debido a una fiebre altísima había desfallecido. Durante mis delirios, según me dijo mi familia, pedía a gritos aire y libertad. Tenían que sujetarme al lecho, porque de no hacerlo, me escaparía. Pero en lo
logrado eludir la vigilancia de los que me cuidan. Por eso estoy aquí. ¿Aquí? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? No sé. Puede que me encuentre lejos de la ciudad en la que vivo. Lejos de la antigua y célebre ciudad de Carcosa. Pero me confunde el no oír ni ver signos de vida humana. Ni una columna de humo. Ni el ladrido de un perro, ni mugidos del ganado, ni gritos de niños jugando. Nada, nada. Solo este lóbrego, este tétrico cementerio, barrido por el viento. Un cementerio con aire misterioso, terrible. Un cementerio que es obra de mi mente trastornada. Estaré delirando nuevamente. Ahora nadie podrá ayudarme. Todo es producto de una locura. Se trata solo de una alucinación. Mujeres mías, hijos míos, estoy aquí. Abu Kalasra, Amir, Chubair. ¿No me oís? ¿No me veis caminando sobre hierba marchita, sobre piedras desmoronadas, extendiendo mis brazos hacia vosotros? ¡Aquí, mujeres e hijos míos! ¡Aquí estoy! Es un ruido a mis espaldas. Volveré lentamente la cabeza. ¡Un lince! ¡Un lince se me acerca! Pero si en este lugar sufro una recaída, si me vuelve la fiebre y me desmayo, esta bestia me matará, se lanzará sobre mí. Lo mejor será, antes de que el lince se abalance sobre mí, el hacerlo yo sobre él. Saltar hacia la bestia. ¡Vete! ¡Vete, bestia! Se va. Ha desaparecido tras una roca. No tardé en ver, surgiendo tras la curva de una colina, la cabeza de un hombre. Su figura llegaría a ser totalmente visible sobre el fondo de una nube grisácea. Estaba semidesnudo, cubierto tan solo por algunas pieles. El pelo revuelto, la barba larga y descuidada. En una mano llevaba un arco y una flecha. En la otra, una antorcha encendida que despedía una larga estela de humo negro. Caminaba despacio, cautelosa, precavidamente, como si temiera caer en alguna tumba oculta por la hierba. Aquel hombre me sorprendió, sí, pero no me dio miedo. Decidí saltar a su paso. Dios te guarde. No me presta ninguna atención y sigue caminando. Buen desconocido. Estoy perdido. Perdido y enfermo. Indícame, te lo suplico, ¿por dónde regresar a Carcosa? Canta algo que no comprendo y pasa a mi lado sin decirme nada y se aleja. Fue cuando una lechuza ululó sobre la rama de un árbol seco. Lejos fue contestada por otra lechuza. Levanté la vista a través de un insólito claro en el cielo y vi a Aldebarán y las híadas. Veo estrellas. Y tanto el lince como el hombre y la lechuza me sugieren la noche. Pero no hay oscuridad. ¿De qué horrible sortilegio soy víctima? Sentado al pie de un gran árbol, pensé en lo que podía hacer. Estaba loco, pero dudaba de mi locura.
No sentía el menor rastro de fiebre. Me encontraba exultante, con un gran vigor, con una exaltación física y mental que me era desconocida. Todos mis sentidos alertas. Aspiré hondo. El aire era como una sustancia. Podía escuchar el silencio. El gran silencio. Una de las grandes raíces del gigantesco árbol en cuyo tronco me apoyaba tenía incrustado un bloque de piedra, parte del cual asomaba por el hueco formado por otra raíz. De este modo, aunque bastante deteriorada, la pieza quedaba, al menos en parte, protegida de las inclemencias del tiempo. Tenía los bordes redondeados, la superficie muy agrietada. A su alrededor había brillantes partículas de mica, los restos de su descomposición, de su corrupción. Era una losa, la losa de una tumba de la que había surgido el árbol. Las raíces habían saqueado la tumba y aprisionado la lápida. Una ráfaga de viento barrió algunas ramitas y hojas secas amontonadas sobre la piedra. Descubrí en la lápida una inscripción. Me incliné a leerla. Dios santo. Mi nombre está grabado en la lápida. Mi nombre completo. Y las fechas de mi nacimiento y de mi muerte. De mi muerte. ¿Y cómo es posible que... Sale el sol por el este de color rosáceo. Uno de sus rayos ilumina el tronco. Y yo me encuentro entre el árbol y el sol, pero no doy sombra. No tengo sombra. Un coro de lobos aullantes saludaba al amanecer. Los vi sentados, solos o en grupos, sobre los montículos, sobre los restos de los túmulos, sobre las ruinas de un cementerio que se extendía en tan desolada perspectiva hasta el horizonte. Fue cuando supe lo que realmente eran aquellas ruinas. Estoy en las ruinas de... Estas son las ruinas de la antigua y célebre ciudad de Carcosa. Esto es lo que el espíritu de José Ibn Alarrobardín transmitió al medium Beirols. Puede que este relato, un habitante de Carcosa, sea uno de los más sobresalientes de Ambrose Bierce. Alucinante. Un cuento en el que hábilmente se entremezclan varios temas de los más sugestivos de la literatura fantástica. Tras la muerte, la carencia de significado del tiempo, la vida en ultratumba, la eternidad, una eternidad en la que anda errante un espíritu. Un relato cuyo final nos corta la respiración.
sobrecogidos en esta noche en la que el sonido de este programa, el sonido del miedo, ha profundizado hasta lo más recóndito de su mente. Pues prepárense, porque en nuestro siguiente programa, en una cabaña, en medio de un bosque, serán asediados por una maligna criatura. Y también se las verán con un fantasma que solo piensa en vengarse, con la ventana tapiada y el dedo corazón del pie derecho se lo seguirán pasando de miedo, con miedo. Ahora, ¿dónde estoy? Mientras les hablaba, cuanto me rodea ha cambiado. Ha cambiado sin que, leyendo el guión, me diera cuenta de ello. No sé cómo, pero ha ocurrido. El estudio, ni rastro de él. O sí, porque ahora veo, ¿acaso serán las ruinas del estudio? Entre restos de sus paneles de insonorización, si es que lo son, hay un micrófono, el que estaba utilizando. Creo que sí, pero ¿cómo es posible? Esto debe ser una alucinación, algo que solo está ocurriendo en mi mente. Y más lejos, el control, con los restos de la mesa de mezclas, los monitores caídos, también caída la mesa de efectos, la mesa de la ambientación musical. Todo lo reconozco, pero a la vez así, todo también me es desconocido. ¿Y si grito? ¿Y si llamo a mis compañeros? ¿Saldré de la alucinación? ¿Dónde estáis? Nadie. Ninguno me responde. Y ahora que me fijo más, una salvaje hierba crece entre las ruinas del estudio y del control. ¿Dónde estoy realmente? ¿Y cuándo? ¿Cómo he llegado a este lugar que tal vez no sea lo que creo que es? Les estaba hablando, sí, estoy seguro de que les estaba hablando cuando al ir a recordarles que en la madrugada del lunes 15 de este mes les comenzaremos a ofrecer las continuaciones de Laia que algunos de los miembros del Club Historias escribieron. Todo cambió a mi alrededor. No hay paredes. O las paredes son negras. No hay paredes. Es el negro de una noche negra, muy negra. Un negro roto por estrellas. Todo se pierde en la oscuridad. Me agacho, me arrodillo ante el micrófono,
que tiene los cables rotos. Sí, es el micrófono que utilizaba. Lo conozco muy bien, pero está como si... ¿Cuánto tiempo habrá pasado desde que les hablaba? ¿Poco? ¿Mucho? ¿Lo sabe usted? ¿Lo saben? O tal vez ya no existen. O el que no existe sea yo. Puede que Ambrose Bierce tenga la respuesta, pero él también ha desaparecido. ¿Quiénes somos y en qué tiempo estamos? Si echo a andar, tal vez encuentre un camino por el que salir de esta alucinación. Si es una alucinación, pero me temo que no. Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, Alucinaciones.